Y el mismo comandante de la octava división del Ejército Nacional confirmó que durante el Plan Democracia en el departamento de Arauca estuvieron más de 7.000 hombres en todo el departamento, en las vías, en los centros poblados, en los cascos urbanos, para garantizar la seguridad durante el proceso electoral. El municipio de Fortul fue vigilado con drones. Con más de 7.000 hombres de la fuerza pública, las autoridades lograron garantizar la seguridad en el proceso electoral el pasado 13 de marzo en el departamento de Arauca. Así se cumplió con el plan Democracia. Primero que todo, agradecerle a todo el pueblo araucano que gracias al trabajo mancomunado de las autoridades civiles, militares, del pueblo araucano hemos podido ir poco a poco generando seguridad, generando confianza entre la fuerza pública, la autoridad local y el pueblo araucano para cada vez más ir avanzando en este propósito de generarle seguridad al departamento. En el día de hoy, en esta fiesta democrática que acabamos de inaugurar, de iniciar en presencia de los delegados del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, de todas las autoridades, de la Registraduría y de obviamente la Fuerza Pública, queremos manifestarle al pueblo araucano que el dispositivo que se ha adoptado, que ha adoptado la Fuerza Pública, Fuerzas Militares y Policía, está conformado por más de 1.800 hombres en el departamento solo en los puestos de votación. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, general Jorge Eduardo Mora, dijo que los 7.000 hombres estaban en los ejes viales, centro poblados y los 7 municipios de esta región del país. Ya el dispositivo general de todo el departamento para cuidar ejes viales, centros poblados, los 7 municipios, es un total de 7.000 hombres que están dispuestos de parte del Ejército Nacional y sumado al esfuerzo de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea de Policía, es alrededor de 8.000 hombres que en estos momentos están garantizando el ejercicio del voto, el ejercicio democrático de estas elecciones que iniciamos el día de hoy en el departamento. El alto oficial aseguró que se adoptó un dispositivo en las diferentes vías del departamento de Arauca para garantizar la seguridad a los araucanos que se movilizaban a los diferentes puestos de votación. Efectivamente, se ha adoptado un dispositivo para garantizar la libre movilidad de todos los araucanos para ejercer su derecho al voto, sobre todo en las tres ejes viales principales: la soberanía, la marginal de la selva y la independencia, con el fin de poder generar esta seguridad y que puedan movilizarse los araucanos a cada uno de los puestos de votación. Durante el día de las elecciones al Congreso de la República en el departamento no se presentó ninguna alteración de orden público. No hemos tenido ninguna alteración del orden público. Vamos a estar muy atentos, tenemos un puesto de mando unificado donde desde allí vamos a estar monitoreando este ejercicio democrático. La semana pasada, el oleoducto Caño Limón Coveña sufrió un atentado terrorista en el área rural del municipio de Saravena. Hace 3 días fue ese atentado, ya las tropas están en el sitio, ya con la empresa se está iniciando la reparación y los arreglos. Creemos que en las próximas 24 a 48 horas el oleoducto va a estar funcionando sin problema. El Ejército Nacional vigiló con drones durante el proceso electoral al municipio de Fortul.